muchísimas gracias. Y así se presenta el maestro Ramón Arias, este acordeonista de una gran trayectoria. Gracias, Ramón. Gracias por estar con nosotros. Y antes de continuar, también queremos reconocer la trayectoria de Ramón y le vamos a entregar acá a Huguito, en nombre de los dos, le va a entregar un reconocimiento también a este maestro que con tanta paciencia nos enseñó a tratar de hacer bien la música. Y para él le dedicamos también este presente por su lucha, por su constancia con el chamamé. Y también, como dice, le entregamos al maestro Andrés Carlet, también para Ramón, en agradecimiento por su dedicación y reconocimiento a su trayectoria y por defender nuestro chamamé auténtico y tradicional. Gracias, maestro, por todo su aporte, por su humildad, por su música y nuestro aprecio y admiración de siempre para vos, Ramón. En nombre de los dos, te dejamos este presente para que tengas en tu casa y te acuerdes de nosotros, ¿no? Así que, gracias, Ramón. Queremos hacer público el agradecimiento para él. Vamos a continuar y vamos a seguir. Y le vamos a dedicar para Luis Cristaldo, que anda por ahí presente, Pedro Ferreira, Ireneo, Juan Romero, también por estar con nosotros, al amigo Javier, el vecino de toda la vida, para él le dedicamos también, a los chicos del fútbol, del barrio, gracias por estar y acompañarnos, y vamos a continuar así de esta manera. Thank you.
Sol, a Nico, a la amiga Lesma. Así que ahora vamos a escuchar a los maestros y a Hugo acá. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias también a nuestros padres. Sin ellos esto no sería posible. Y el eterno agradecimiento a ellos por estar con nosotros y apoyarnos en esta fiesta. Para Valeria también, para su padre, para Julio, Lili. Mil, pero mil gracias. Y a toda la comisión de nuestro amigo Azul, le dedicamos este tema por el maestro Ramón Arias, a quien le decimos muchísimas gracias nuevamente. Ya viene Nico Cardoso, ya va a estar actuando acá.
presente. Antes de despedirnos, vamos a invitar a Pedro Fernández, si anda por ahí. Él es uno de los responsables acá en la comisión, a quien le vamos a hacer entrega de un presente también a ellos. Muchísimas gracias a toda la comisión de la Comunidad Iguazú, a todos, muchas, pero muchas gracias. Así que bueno, vamos a hacer un video más y nos entregamos ahora a Pedro Fernández. Al Centro Litoraleño y los Curumí Guazú, a toda la comisión, muchísimas gracias en nombre de Hugo y quien les habla, Marcelo Puente, a todos ellos. Nosotros estamos muy agradecidos en el nombre de la comisión. Queremos que estos bailes se hagan una vez por año. Invitamos a todos los músicos también a juntarse a nosotros para hacer una reunión así, porque esto no es negocio. No estamos lucrando con esto, sino estamos mostrando los mejores músicos que tenemos. Uno acá en la Partida de la Matanza, como Ramoncito Arias y sus alumnos, y este chiquitín que es una copia de Antonio Niz. Y bueno, que no se enoje porque le estoy comparando con un monstruo. Así que gracias a todos los músicos que se hicieron presente hoy. Gracias.
gracias en el nombre de los conmigo. Señor.